Hello. Okay, the last lesson we checked the present simple. We checked three different functions: regular habits and routines, things that are generally true, facts. And also we checked present progressive, continuous, or continuous, no? And two different functions, actions that are happening now and temporary situations. Let's continue with another part, important part about present simple. Is this. So don't forget to write your full name, your group, and the title is this present simple with verbs like love, hate, know, understand. Let me write one example with each verb. He likes horror films. That is an example. Love. We love music. Kate. Mary hates dancing, salsa, music. No. Negative. He doesn't. He doesn't know the answer. Understand. We understand the theme very well. Ahí está, ¿no? Love, hate, know, understand, like. What is the idea here? Well, the idea is that some verbs in English, this is the case of these ones, like love, hate, know, and understand, you can't use them in progressive. You have to use them only in present simple, because it is not possible to express a continuous action or progress action when you are talking at the moment. I mean, you can say he is liking horror films, for example. That is not possible. Or we are loving music. Neither is not possible. Hate. Mary is in progressive, hating, dancing, salsa music. He doesn't know the answer. Present progressive in negative. He isn't know the answer.
Not possible. We are understanding them very well. Not possible. The correct one is he likes horror films. We love music. Mary hates dancing salsa music. He doesn't know the answer. We understand the theme very well. ¿Por qué no se puede? Bueno, en inglés tenemos una categoría de verbos. Se llaman study verbs. Y estos son algunos, ¿no? Like, love, hate, no, understand. Hay más. Hay más, pero poco a poco van a ir viendo cuáles son. Entonces, estos study verbs no pueden estar en gerundio. No puedes expresar la idea en progresión, con continuidad. Está mal. Ah, de hecho, ahí me faltó. He isn't knowing. Ahí está. Está mal. No, no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Ah, por la misma razón por la que uno les explica en primer semestre. Con he, si quieres expresar una idea de negación, vas a ocupar el auxiliar doesn't. No puedes decir don't, he don't know. Es doesn't, porque es tercera persona. Por esa misma razón sucede esto. That is a grammar rule. Y poco a poco van a ir aprendiendo más study verbs. Estos son solo algunos. Entonces ya vimos present progressive or present continuous, actions that are happening now, or temporary situations. Present simple, regular habits and routines, things that are generally true, facts. And also these verbs. Any question? No questions? No, teacher. Déjeme ver. Ahí en sus notas. Corríjanle aquí, ¿no? Es continuous. Ahí sí. Porfa. Ahí se me fue una U. Continuous. U-O-U-S. Continuous. Ah, perfecto. Entonces, si no hay dudas, sí lo anotaron, ¿verdad? Eso es parte del apunte del día de hoy. Esto. Si no hay dudas, entonces vámonos con un poquito de práctica. Ya vimos para qué se usa. Ahora vamos a practicarlo, pero revuelto. Vas a tener que decidir cuál usar, si el simple o el progresivo. Ya vimos las funciones, ya vimos para qué se usa. Tenemos aquí. Iqbal González dice, read the uses for the present simple and the present continuous. Decide which column to put them in, present simple or present continuous. Actions that are happening now or temporary situations, present simple or present continuous. Present continuous. Seguimos con López Nava. Thank you. Regular habits and routines. Present simple. Thank you.
Maria Nidia, things that are generally true. Present continuous. Present continuous. Navarrete Vargas, with verbs like love, hate, no, understand. Present simple. Present simple. Let's see. Bueno, estas tres, regular habits and routines, things that are generally true, with verbs like love, hate, no, understand. Estas tres van con present simple. Y esta, que son acciones que están pasando ahorita, o que son temporales, present continuous. Acuérdense, chicos. Ahora, antes de ir al ejercicio de práctica, dice aquí, when you have a problem with grammar, Wayne, where can you find help? En la sesión pasada y esta, hemos estado checando un poquito de gramática con estos tiempos. Y dice aquí, cuando tengas un problema de gramática, ¿en dónde puedes conseguir ayuda? Pueden usar el chat. Es pregunta abierta. O pueden abrir su micrófono. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? No me digan eso. No escuché. Estoy en el Interdictionary. Ok. You can look for information in a dictionary to look for vocabulary words. Dictionary about grammar. Dictionary about phrasal verbs or idioms in English. ¿Qué más? ¿Alguien más? No, in the internet you can. The teacher. Yes. Ask to the teacher. Yes. Ask to the teacher. This is otra. In the internet you can find different web pages. Some are good. Other ones are not. Like word reference. Word reference or grammar reference or grammar checkpoint, for example, no? También es otra opción. Thank you. Aquí hay unos consejos. A ver, vamos a ver. Dice, when you have a problem with grammar, use reference material to find help. In the student's book, there are grammar explanations on the language checkpoint pages at the end of each unit. En su digital book, tiene una sección de, así dice, language checkpoint, y es acerca de como que un resumen del grammar que se vio en esa unidad y varios ejemplos. These explanations help you to understand the correct use of the grammar, when and why to use the grammatical structure, and also the form, the correct parts of the structure. En gramática se ven dos cosas. Una, la función, que es lo que vimos la sesión pasada y hoy. Y otra es las partes gramaticales. El sujeto, el verbo, el complemento, un adverbio, un adjetivo, etc. En este caso no nos enfocamos a esa parte porque esto es como que una revisión de lo que vieron en primero y segundo, con present simple y present progressive. Solamente nos enfocamos a las diferentes funciones. You can also use grammar books, either in English or in your own language. También existen libros de gramática, tanto en inglés como en español. Websites can also provide help with typical grammar problems. Bueno, ahí están los tips. Ahora sí, vámonos con el apunte. La siguiente parte del apunte es el siguiente. Este lo tienen que anotar en su cuaderno. Dice, complete the dialogues with the present simple or the present continuous form of the verbs given. Esto es lo que les estaba comentando. Ya vimos, ¿no? De hecho, algunos dicen, eso ya lo vi, ya me lo sé. Ya llámese el present simple, llámese el present progressive. Bueno, aquí viene ya revuelto. Y vienen unos diálogos, vean, entre A y B, la persona A y la persona B, son 8 diálogos.
Y dice que los tenemos que completar con los verbos que están entre paréntesis o las palabras que están entre paréntesis y decidir si vamos a utilizar presente simple. Aquí el detalle en presente simple, como recordarán, es terceras personas. Afirmación, verbos con S. Negación, el auxiliar doesn't. Pregunta, el auxiliar does. El present progressive, pues debes de ocupar el correcto verb to be, dependiendo del sujeto, the subject. Am, is, are, más el verbo en gerundio. Studying, reading, playing, eating, singing, sleeping, etc. Esos son los detalles gramaticales. Ahora de función, pues son las que vimos, ¿no? Hay que poner atención. A veces en los diálogos o, bueno, en los ejercicios, en los exámenes, no te vienen time expressions como las que vimos en la sesión pasada. Frequency adverbs, every, once a week, twice, three times, etc. Ese tipo de palabritas que a lo mejor luego te dan la pista. A veces no las vas a encontrar. Entonces tienes que imaginarte la situación para poder decidir correctamente. Vamos a empezar. Gaitán Robledo. Primera conversación dice, why has he got his hand up? ¿Por qué ha levantado la mano? He wants the teacher to ask him. He wants the teacher to ask him. Ok. Derek Bautista, síguele con la segunda oración. He knows the answer. Ok, entonces presente simple, presente simple. Vamos a ver. That's correct. Muy bien. ¿Por qué tiene levantada la mano? Porque él quiere que el profesor le pregunte. Porque él sabe la respuesta. Presente simple. Muy bien. Tercera persona. La letra es en el verbo. Váyanlo anotando, ¿eh? Seguimos con Jesús Yael Morales. It's a question. Why you? Este es el verbo. Y la respuesta del diálogo dice, I've got an exam tomorrow. Tengo un examen mañana. We studies. ¿Así? Uh-huh. Y aquí. No, ya no sé. Bueno, elegiste presente simple. En presente simple, ocupamos auxiliares, do y dos para pregunta. Marco, adelante. Why do you study? ¿Así? Studying. Yeah. Así. Bueno, aquí estás poniendo el verbo en gerundio y estás ocupando el auxiliar do. El auxiliar do es en presente. Eso quiere decir que los verbos ya no van a ir con gerundio. No puedes mezclar present simple con present progressive. ¿Alguna otra idea? Why have you? ¿Así? Why have you studying? Tampoco. El studying está bien. Sería, why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Es progresivo. ¿Por qué estás estudiando? Y le dice, tengo un examen mañana. Fíjense, aquí no hay time expression. Por eso te tienes que imaginar la situación. En la respuesta de la B, pues viene así como que ya te dice, ah, es que tiene un examen mañana. Entonces,
sería ¿por qué estudias o por qué estás estudiando? Ah, pues en este caso sería progresión. Itzair Hernández. Conversación número 3. How do you prepare for, a ver, how do you prepare for exams? ¿Cómo te preparas para los exámenes? Quedaría el verbo igual, ¿no? I read my notes. Leo mis notas y entonces write quedaría igual. Y entonces escribo preguntas para mí. Muy bien. Excelente. Y te está preguntando en present simple, ¿no? How do you prepare for exams? I read my notes and then I write questions for myself. Vamos con el diálogo número 4. Cantarel. Es una pregunta. Who downstairs? The answer says, that's my sister. She's in good, isn't she? Es mi hermana. Es buena, ¿verdad? Sería Sini. En progresión, Sin King. Yo también pienso que es en progresión, pero te falta algo. Teacher, sería who is singing downstairs? Who is singing? Progresión, ¿no? Excelente. Puede ser así completo o puede ser con contracción. En esta pregunta vamos a ver si me la pone también bien. La puso bien. Who's singing downstairs? O completo, como prefieran. No hay problema. Or, who is singing downstairs? ¿Quién está cantando? Está cantando allá abajo. Pues es mi hermana. Es buena, ¿verdad? Bonjour, mademoiselle. Es francés. Roberto Gael. Sorry, I... Es negativa. I don't speak French. I don't speak French. Thank you. Jocelyn. Conversation number 6. What's that smell? Is it a pizza? ¿Qué es ese olor? ¿Es pizza? ¿Será progresivo? My dad is cooking dinner. ¿Es progresivo, teacher? ¿O será simple? My dad cooks dinner. Por ahí dijiste progresivo. A ver. Is cooking. Mi papá está cocinando la cena. Yes. A ver, déjame ver si con contracción también me la pone bien. My dad's cooking. Sí, también me la pone bien. Como quieran, contracción or full. 7. Why isn't your mom here at the moment? ¿Por qué tu mamá no está aquí en este momento? Carla García. She is finishing work late on Thursdays or she finishes work late on Thursdays? She's finishing. Ella está terminando de trabajar tarde los jueves. No. Presente simple, ¿no? She Porque finishes. Habla de un hábito, ¿no? Una rutina. Exacto. Aquí está la clave. On Thursdays. Los jueves. Can I speak to the director? No, he...
¿Él habla con alguien o él está hablando con alguien? He is speaking to someone. He's speaking to someone. Listo, ahí quedó. Entonces, esta es la segunda parte de su apunte. Denle un screenshot porque voy a cambiar de pantalla. Este es el detalle. Hay que saber cuál usar y por qué. Algunas sí te dan como que ciertas claves, ¿no? Por ejemplo, aquí on Thursdays. ¿Dónde más? Ahí te da, ¿no? Que es rutina. Creo que nada más. Y todas las demás tuviste que haberte imaginado la situación para poner el correcto. Ok, entonces, con esta terminamos el día de hoy. Esta no la anoten. Dice, find and correct the mistakes. Two of the sentences are correct. Dos de las oraciones están bien. Las demás tienen un error. Vamos a encontrarlo y lo vamos a corregir. Este tipo de práctica les va a ayudar a, sobre todo para el examen. Porque luego yo pregunto, ¿no hay alguna duda o algo así? Y nadie habla. O no tienen dudas, pero cuando hacemos examen, ahí es donde no sé qué pasa. Todo se derrumbó. Bueno, vamos con la primera pregunta. Are you writing your essay at the moment? ¿Cuál es el error? Esa sí tiene error. Pueden usar el chat también. Se escribe you are writing. Se escribe, you are writing. No, está bien. Porque es pregunta, va primero el verbo to be. Are you. Sí, está bien. Are you. ¿Cuál será entonces el error? ¿Está bien? O a lo mejor está bien, ¿no? Porque dice aquí que de dos oraciones están bien. ¿Qué dicen? Adelante, Marco. Valdivia. Yeah. Are you writing your essay at the moment? Yes. It's. It's incorrect. Ajá, it's incorrect. It has a mistake. Pero ¿cuál es? Are you writing your essay at the moment? At the moment, I think that it's the when you have the time expression, writing is correct, and at the moment it's wrong. This one, la time expression, at the moment. Yo digo que es writing. Igual, porque solo lleva una T, ¿no? Exactly. A ver, vamos a ver. Uh-huh. Lleva T, pero ustedes son de tercero, ¿verdad? Entonces no han visto present perfect. En present perfect ocupamos verbos en participio. Y el participio de write es written. Ya lo puse ahí en el chat. Ese sí lleva doble T, pero en gerundio no, nada más lleva una. Y es muy común que cuando escribimos pongamos doble T. Ok, la dos, she does have her books with her today, is a question. Se empieza con el auxiliar dos, ¿no? Does she have... Así como cuando ocupamos verbo to be en pregunta, ¿no? Primero va el verbo to be, aquí igual, el auxiliar va primero. Es correcto, muy bien. Number three, do you study for your exam now? Ahí el auxiliar está mal, debe ser el are you studying. Uh-huh.
presente progresivo, tenemos una time expression que es now. Entonces no lleva do, sino que lleva are. Are you studying for your exam now? ¿Estás estudiando para tu examen ahorita? 4. Why are you and Joe walking to school today? ¿Tiene algo malo o está bien? No, les voy a ayudar. Está bien. 5. Do your brother plays in the basketball team? Esa sí tiene un error. ¿Nadie? Ese es el problema. Y eso es lo que pasa en el examen. Ahí es donde... Pelation. Dice, el auxiliar no va. Pero es pregunta. O sea que sí va. Nada más que está mal el auxiliar. No es do. Es dos. Porque estás hablando de tu hermano. Y tu hermano es he, es él. Y aparte del place, se le quita la S, ¿no? Porque en el auxiliar ya lleva la S. Exactly. Es solo play. Base form verb. Entonces quedaría dos. Your brother play in the basketball team. Tercera persona pregunta. Muy bien. My cousin studies at this school. Esa está bien. Presente simple. Mi primo estudia en esta escuela. La 7. My sister and I are having two bikes at the moment. Esa sí tiene error. El art, ¿no? No va. ¿Sería nada más having o sería have? Muy bien, solo have. Mi hermana y yo, my sister and I, have two bikes. Tenemos dos bicis ahorita, en este momento. What do you do now? Ah, esa también tiene error. Es what are you doing? Aquí está por el now, ¿verdad? Ahorita. ¿Qué estás haciendo ahorita? What are you doing now? Progresivo. What are you doing now? I listen to my MP3 player. Esta también tiene error. I'm listening. I'm listening to my MP3 player. Estoy escuchando mi MP3. Okay. Does your parents work at the hospital? Es presente simple. El auxiliar, ¿no? Es do. Así es. Porque your parents es plural. Estás hablando de tus papás. Entonces es they, ¿no? Es ellos. Do your parents work at the hospital? ¿Tus papás trabajan en un hospital? I am loving listening to music. Yes, love. Exacto. Es lo que vimos hoy, ¿no? Los verbos que no se pueden usar en gerundio. Como like, love, hate, know, understand. Perfecto, chicuelos. Entonces me mandan su apunte. Ahorita les abro la sección de su classroom. Nos vemos hasta la próxima semana. Take care. Gracias.